Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza la política internacional y sus impactos para México. El día de hoy les compartimos un programa importante porque analizamos un hecho clave para el futuro de la Unión Europea y de la diplomacia mundial: la inauguración de una nueva legislatura dentro del Parlamento Europeo tras los resultados que se obtuvieron con las elecciones del 23 al 26 de mayo. En este contexto nos preguntamos sobre la matemática electoral, cuáles fueron los resultados que se dieron con estas elecciones y cómo quedó la correlación de fuerzas políticas dentro de la Eurocámara. Analizamos el relevo de cargos ejecutivos dentro de la Unión Europea, así como los desafíos venideros del bloque supranacional comunitario. Les pido por favor que me acompañen. El Parlamento Europeo se compone de 751 diputados elegidos en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, los cuales ejercen su cargo por un periodo de 5 años. Cada Estado decide la forma que adoptan sus elecciones, pero todas se rigen por el principio de representación proporcional, garantizando la igualdad de género y el voto secreto. Los escaños se distribuyen con arreglo a las cifras de población, agrupándose por afinidades políticas, no por nacionalidades. Los legisladores, además de repartir su tiempo entre sus circunscripciones, acuden a Estrasburgo, donde se celebran 12 sesiones plenarias al año, y a Bruselas, donde asisten a las sesiones plenarias adicionales y a las reuniones de las comisiones parlamentarias y los grupos políticos. Desde el 1 de julio de 2019, fecha en que asumió funciones la novena legislatura del Parlamento Europeo, su conformación es la siguiente: 182 del Partido Popular Europeo, 154 de los Socialistas y Demócratas, 108 de Renovar Europa, 74 de los Verdes Alianza Libre Europea, 73 de Identidad y Democracia, 62 de Conservadores y Reformistas Europeos, 41 de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica y 57 no adscritos. Tras una intensa cumbre sobre altos cargos, los mandatarios europeos consiguieron superar sus divisiones, nominando a la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea por 5 años. Además, se propuso al primer ministro de Bélgica, el liberal Charles Michel, como presidente del Consejo Europeo por un plazo de 2 años y medio renovables. El ministro de Asuntos Exteriores de España, el socialista Josep Borrell, fue designado como vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para la política europea de la Unión Europea. Por su parte, la francesa Christine Lagarde, actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, fue elegida como presidenta del Banco Central Europeo por un periodo de 8 años. Finalmente, la presidencia del Parlamento Europeo se dividirá en 2 mandatos, cada uno de 2 años y medio, cuya primera etapa recaerá en el socialista italiano David Maria Sassoli. Bruselas duerme más tranquila después de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar del 23 al 26 de mayo. Una cita geopolítica mayúscula en donde no se cumplió su mal presagio. Es decir, que las fuerzas ultranacionalistas y euroscépticas hayan conquistado el 33% de la votación popular, lo que hubiera implicado un bloqueo constante a la gobernanza proeuropea. Y es que los resultados de la nueva Eurocámara, es decir, la composición del Parlamento Europeo, imprimen un fuerte mensaje antisistema y frente al auge crítico de la Europa supranacional comunitaria, pues 3 familias europeas obtuvieron 444 votos o escaños de los 751 en disputa. Es decir, el Partido Popular Europeo, el Grupo de los Socialistas y Demócratas, pero también la familia que comanda Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es decir, la Renovación Europea, pudieron conseguir casi el 60%, todo ello bajo un mandato paneuropeo. En primer lugar, tenemos un Parlamento Europeo muy fragmentado, mucho más fragmentado que en la, se puede decir, en la historia de las elecciones al Parlamento Europeo. Ganó la centroderecha, como solía ganar centroderecha, se puede decir, pero con una participación menor que en el pasado. El segundo lugar lo ocupan los socialistas,
pero también con menor participación en el pasado. Entonces, eso es como se puede decir, los que solían ganar pues, en este contexto también ganan, pero con menos participación. ¿Eso quiere decir que se pierde la mayoría absoluta? Así es, y eso sí tiene mucha importancia a la hora, por ejemplo, de nombrar a diferentes puestos importantes en la Unión, de nombramientos en diferentes puestos de la Unión Europea, pero también a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque un Parlamento Europeo fragmentado, pues no cabe duda que es una mayor dificultad para llegar a los consensos. Bueno, es evidente la fragmentación, ¿no? Que esta realidad fragmentada que ahora va a caracterizar al Parlamento Europeo para este siguiente periodo, ¿no? El mensaje que enviaron las votantes y los votantes europeos fue fuerte y claro, queremos un cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que los bloques tradicionales de centro, tanto de derecha como izquierda, que habían dominado la escena política europea, digamos que sufrieron importantes, pues unas pérdidas importantes, ¿no? Y esto principalmente se puede ver como un rechazo hacia el establishment tradicional europeo, ¿no? Otros nuevos partidos con ideologías más específicas han estado ganando terreno. Digamos, el resultado electoral en la Unión Europea hay que medirlo de dos maneras, lo que sucede ya en la Eurocámara y cómo se distribuyen los distintos legisladores en las fuerzas políticas que existen en el Parlamento Europeo, pero también en clave nacional, porque podemos decir que en general la votación fue buena, pero no fue así en países de Europa Central y del Este. O sea, o cómo votaron en Hungría, cómo votaron en España, cómo votaron en Alemania. Esto cambia mucho, depende el país. En muchos sitios, sí, la extrema derecha y la extrema izquierda quedó absolutamente disminuida. El caso de Syriza en Grecia, por ejemplo, ¿no? O de Podemos en España y otros casos de extrema derecha que también quedaron con un resultado marginal. Pero hay que hacer la lectura por país, y entonces tenemos resultados distintos. Lo que sí es muy importante también es cómo votaron los jóvenes. O sea, en Alemania, por ejemplo, apenas el 15% le dio su voto a la coalición de Angela Merkel, ¿no? Los jóvenes no votaron, en el caso alemán, por ejemplo, por los partidos tradicionales. Con una participación total que rozó el 51%, la más alta de las últimas dos décadas, pero también 9 puntos porcentuales más de aquellas elecciones celebradas en 2014. Es que la movilización del electorado europeo le abrió una nueva página al equilibrio del poder en Bruselas. Por primera ocasión, las familias en manos de populares y socialistas perdieron la mayoría absoluta, lo que les impidió asegurarse el quórum de escaños necesarios para gobernar en conjunto, el faltante que los obligó a pactar con otros socios. En la lista de aliados potenciales aparece la nueva familia política que reemplaza al ALDE, cuyo partido estrella es el de Emmanuel Macron, así como los partidos verdes y ecologistas que han acreditado mayor fuerza política y electoral, atrayendo el respaldo de los jóvenes ambientalistas y pro-europeístas. Esta última fuerza, que pasó de 52 a 75 asientos y que se cuela como un actor clave dentro de la toma de decisiones europeas. Vimos esta ola verde, como le han llamado algunos analistas, ¿no? Digamos que estos partidos verdes han logrado aglutinar algunas demandas más pro-inmigrantes, pro-Unión Europea, que no han logrado consolidar en un mensaje bien articulado los grupos de los bloques de centro, ¿no? Particularmente la centro-izquierda, el bloque centro-izquierda. Entonces, esto se ha reflejado en pérdidas para los bloques de centro y ganancias para estos otros partidos, ¿no? Un poco más pequeños, ¿no? Conforman ahora este bloque verde, digamos.
ganan los grupos que estaban, digamos, más marginalizados. Y aquí hay que destacar los liberales y los verdes. Uh-huh. Es una, yo diría, gran noticia para esos dos partidos, sobre todo para los verdes, que sí han accedido con mayor presencia, se puede decir, al Parlamento Europeo. Se conecta mucho con los jóvenes ambientalistas. Exactamente, y con ese movimiento europeo en general pro medio ambiente. Y el tercer punto, ¿qué pasa con la extrema derecha? Es una gran pregunta que pasó ahí. Pues de hecho tenemos más o menos como 10-11% de los representantes en el Parlamento Europeo que vienen de los partidos de extrema derecha. O sea, es mucho menos de lo que se esperaba, porque se estaba esperando como 25%, hasta 25%. Hasta un tercio. O sea, eso bloquearía, no cabe duda, al Parlamento Europeo, a las instituciones europeas, pero con unos 10%, 10 y algo, o un poquitín más de 10%, pues la verdad es que el panorama no es tan difícil y se puede decir que la Unión Europea o Europa se defendió del ascenso de extrema derecha. Los partidos tradicionales pierden, ¿no? El Partido Popular Europeo, que representa a los demócratas cristianos y la alianza de los socialdemócratas, pierden de manera importante espacios y aunque se logra aislar un poco la extrema derecha, los otros partidos, digamos, que están ahí adquieren mucha fuerza, la alianza de los verdes, ¿no? Los verdes y los liberales, más ubicados en el centro. Los verdes están a la izquierda o un poquito más a la izquierda que los socialdemócratas, ¿no? Este resultado obliga a los grupos parlamentarios principales, socialdemócratas y demócratas cristianos, a negociar con estas otras dos fuerzas en ascenso, ¿no? Y la incorporación de la extrema derecha, 20% más o menos, las previsiones decían que podían llegar a un 20%, se quedan en un 20%, alrededor de un 20%, y han tratado de formar un grupo político liderado por Salvini, el italiano, y por Marine Le Pen, de Francia, esto que le han dado en llamar identidad y democracia, ¿no? La Europa de las Naciones, el eslogan que ha utilizado en diferentes ocasiones Matteo Salvini de la Liga, se ha quedado corto para normar la vida de más de 500 millones de personas, pues los escaños antimigrantes, antimusulmanes y antieuropeos no superaron la cifra del 25%. Incluso el statu quo de Bruselas se ha regocijado de las fracturas e irreconciliables divisiones entre los euroescépticos, pues sus principales voces y figuras están repartidos en diferentes grupos del Parlamento Europeo. La tarea en la que también falló Steve Bannon, el autor intelectual del fenómeno trumpista estadounidense, quien siendo asesor de estas fuerzas no pudo construir un bloque político homogéneo y lo suficientemente fuerte para desmontar la construcción europea y recuperar las competencias que reclaman los nacionalismos más extremos como los partidos neonazis, neofascistas, neofranquistas y otras agrupaciones de ultraderecha que hubieran asaltado la razón y la tranquilidad del mundo entero. La derecha avanzó, pero no tanto. No tanto como se temía, era el gran temor, ¿no? Porque digamos que la tendencia electoral en el mundo, al menos occidental, ha ido, digamos, con este rechazo al establishment, un poco más girándose un poquito más a la derecha. Se temían importante que la derecha iba a tener importantes avances, pero no lo fue así. No, digamos que la derecha no logró convencer. Si bien era claro que los votantes, las votantes querían un cambio, la derecha no terminó de convencer. Tuvieron ligeros avances, van a terminar con alrededor de un 10% de los escaños en el Parlamento Europeo. Y si bien no podemos decir que la derecha arrasó en las elecciones, sí podemos afirmar que la derecha se ha consolidado como una fuerza importante en el Parlamento que llegó para quedarse. Un 20% dentro de la Eurocámara es importante, ¿no? O sea, son la representación de 120 millones de ciudadanos europeos, lo cual no es para aplaudir, ¿no? Entonces, esto está ahí, ya hemos visto discursos o posicionamientos como el partido del Brexit en la Eurocámara,
y seguiremos viendo desplantes de estos partidos euroescépticos o de partidos de extrema derecha que van a estar ahí durante 5 años haciendo ruidos y reclamando espacios. Beata, entonces la extrema derecha en la Unión Europea está dividida y altamente fragmentada. Ni siquiera algunos de sus líderes participaron dentro de las mismas familias políticas europeas. ¿No se ha logrado conformar un bloque monolítico? Es que sí, es un parlamento muy fragmentado. Los que pues iban a obtener muchos puestos, se puede, muchos lugares en ese parlamento, afortunadamente no lo hicieron para no frenar las decisiones europeas. Pero por otra parte seguimos teniendo 7 grupos parlamentarios, más un grupo de no adscritos. Entonces, en ese sentido, el Parlamento Europeo pues, es una institución muy particular en este sentido, porque en esos grupos, 7 grupos parlamentarios, pues se suman los partidos de diferentes países por la orientación política. Son partidos que quieren frenar o ir más lento. Hay muchas lecciones muy interesantes del pasado de qué pasa con los partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, porque también tenemos así, cuando llegan al poder. Llegan al poder normalmente con un discurso mucho más, se puede decir, fuerte, mucho más de ruptura, pero cuando ya toman el poder resulta que no son tan rupturistas. Tomemos el caso de Grecia y de Syriza, de Grecia. Es un partido de extrema izquierda, pero cuando Tsipras llegó al poder, pues se convirtió en un primer ministro, digamos, más pragmático. Aunque la Unión Europea pudo esquivar el auge euroescéptico con las elecciones celebradas en mayo de este año y diferentes partidos ultraderechistas y euroescépticos se han retractado de su promesa de sacar a sus países de la Unión Europea, por ejemplo, como lo ha hecho Marine Le Pen frente al Frexit, sí resulta perturbador que figuras como la misma Marine Le Pen de Francia, Matteo Salvini de Italia, Nigel Farage del Reino Unido, inclusive el Partido de Ley y Justicia de Polonia, así como el Partido Fidesz, que está liderado por el húngaro Viktor Orbán, hayan resultado ser las figuras y los partidos políticos más votados dentro de las elecciones al Parlamento Europeo. Seguramente esta correlación de fuerzas que buscará bloquear y trabar los trabajos cotidianos del Parlamento Europeo, pues ellos están comprometidos con una agenda basada en la Europa menos libertaria, menos solidaria y menos abierta. Yo creo que esta elección reflejó 27 coyunturas diferentes, ¿no?, de los países que conforman la Unión Europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vimos en la elección más reciente, que fue en España, en el mes de abril, ¿no? En esa ocasión, en esta elección, triunfó el PSOE, ¿no? Entonces, en esa medida hubo como un efecto de arrastre ahora en la parlamentaria, ¿no? Entonces, en España, pues se vio una clara victoria del PSOE en la elección parlamentaria. En el caso de Francia particular, bueno, tuvimos la elecciones nacionales en el 2017, cuando Emmanuel Macron resultó vencedor en segunda vuelta con el 60% de los votos, ¿no? Pero hemos visto en meses recientes su popularidad un poco erosionada, desgastada, por diversos motivos, pero uno de ellos es este movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Entonces, ese desgaste en su popularidad, pues precisamente se vio reflejada en la elección al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces tenemos a este Frente Nacional de Marine Le Pen con avances importantes, ¿no? En primer lugar, yo haría una diferenciación muy clara entre los partidos de extrema derecha y partidos conservadores de derecha. No cabe duda que los de extrema derecha pues, se han frenado un poco, se ha desinflado un poco ese ascenso que están teniendo a nivel europeo. Pero por otra parte también es cierto que si vemos los países particulares como Italia o por ejemplo Francia, pues sí es muy preocupante que Marine Le Pen ganó esas elecciones al Parlamento Europeo. Y además si vemos los resultados de las elecciones presidenciales de hace algunos años precisamente, pues Marine Le Pen estuvo compitiendo con presidente Macron, en aquel entonces candidato, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Entonces sí, se puede decir, esa derecha
extrema francesa sí está teniendo un ascenso muy importante y muy preocupante, porque Francia es uno de los países pues fundadores de la Unión Europea y principales defensores, se puede decir, de la integración europea. No es para vanagloriarse, no es para aplaudir lo que ha sucedido. Este ascenso de la extrema derecha que llega a la Eurocámara de manera importante, insisto, va a causar dolores de cabeza y va a obligar a las distintas fuerzas políticas a coaligarse y enfrentarlos, porque la tradición, digamos, de tener una mayoría muy cómoda entre socialdemócratas y demócratas cristianos, ¿no?, ya se acabó. En esta legislatura va a tener que haber mucho más política y mucho más diálogo y mucho más concesiones entre estas fuerzas en el Parlamento Europeo. El pasado 2 de julio se inauguró una nueva legislatura dentro del Parlamento Europeo con un firme mandato: no descontinuar o interrumpir los trabajos de la Europa comunitaria, porque eso se refrendó con el 75% del respaldo popular europeo. Pero también hubo un 25% restante que cuestiona la cesión de soberanía hacia Bruselas y que busca transitar hacia un ritmo más lento y menos ambicioso en el proyecto supranacional europeo. Precisamente como botón de muestra, tenemos las elecciones celebradas en diferentes países de la Unión Europea en este primer semestre del 2019. Elecciones en España, en Dinamarca, en Finlandia, pero también en Bélgica. En España resultó interesante, también sintomático, que el partido ultraderechista Vox haya conseguido 24 escaños dentro del Parlamento español, que en Bélgica la extrema derecha se haya convertido en la segunda fuerza política más votada. En Finlandia el partido del centro haya sido el más golpeado y en Dinamarca, aunque ganó la socialdemócrata Mette Frederiksen, ella se ha comprometido con una agenda antimigrante bajo los parangones que prometen los ultranacionalistas. De pronto tenemos al partido de los flamencos, ¿no?, belgas, que por ejemplo simpatizan con la causa de la independencia de Cataluña, y luego tenemos a eurodiputados procedentes del partido Vox de extrema derecha, que uno de sus leitmotiv es justamente ir en contra de la independencia de Cataluña, entre muchas otras cosas, ¿no? Y por supuesto que ahí hay una falta de coincidencia importante que hace difícil, como en otros casos, que la extrema derecha se una. Al final, no todos son los intereses, han querido formar este grupo político, pero las otras fuerzas en el Parlamento Europeo ya han hecho una suerte de cerco sanitario para impedir que logren posiciones, porque con el porcentaje de eurodiputados que tienen podían presidir una o dos comisiones. Y lo que están tratando las principales fuerzas en la Eurocámara es impedir esto, ¿no? O sea, bloquearlos para que no tengan ese poder de decisión, ¿no? Por otra parte, tenemos todo un grupo de partidos conservadores, ¿no?, que en el contexto del Parlamento Europeo pues están reunidos en un grupo parlamentario que se llama Grupo de Reformadores, ¿no? Y aquí hay varios partidos, entre ellos precisamente Ley y Justicia, el partido de derecha conservadora polaca, que pues por su discurso, por su política, pues la verdad es que muchas veces lo estamos viendo como un partido de extrema derecha. O sea, no es un partido de extrema derecha. Hay partidos de extrema derecha en Polonia también, que pues hasta tienen algunas conexiones, se puede decir, con post-nazismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son como opciones muy minoritarias. Lo que predomina obviamente ahora es esa derecha conservadora o todo ese amplio abanico de, en general, derecha. El inicio de una nueva legislatura europea dio apertura a una nueva rama ejecutiva.
En una franca disputa por los liderazgos, 5 cargos de la mayor importancia fueron peleados con uñas y dientes. La despedida de Jean-Claude Juncker y la llegada de la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. El adiós de Donald Tusk y la aparición del belga Charles Michel como presidente del Consejo Europeo. La salida de Mario Draghi como cabeza del Banco Central Europeo y el arribo de la francesa Christine Lagarde. El hasta luego de Federica Mogherini y la irrupción del español Josep Borrell como nuevo representante de la política exterior. Y por último, la salida del italiano Mario Tajani como presidente de la Eurocámara y el arribo del mismo italiano socialista David Sassoli. Es bajo la constelación de esos liderazgos que llega una nueva fórmula política que combina los equilibrios entre la Europa Central, la Europa del Norte, la Europa del Sur y los criterios de equidad de género. Toda una amalgama de intereses que jugó en función de los resultados electorales. Este término, ¿no?, un poco raro, Spitzenkandidate, que se leyó, se escuchó por ahí, quiere decir los candidatos principales, o sea, los candidatos que surgen de la voluntad de los ciudadanos expresada en las propuestas del Parlamento Europeo. ¿Qué pasó? Que en la cumbre del 30 de junio no se pusieron de acuerdo los líderes europeos. El candidato más fuerte era Timmermans, ¿no?, que había sido además vicepresidente de la Comisión Europea y que tuvo además un papel muy importante en la defensa de los valores de la Unión Europea, iniciando procedimientos de sanción contra Polonia, contra Hungría y después contra Italia, ¿no? Pero esta defensa que hizo de la Unión Europea le costó, porque, pues claro, estos países al final vetaron su nombramiento, ¿no? Y entonces no se llegó a un acuerdo el día de la cumbre, que era el 30 de junio, se alargó hasta la madrugada y al final se llegó hasta el día 2 de julio, donde se anuncia una fórmula totalmente distinta a la que se había propuesto. Entonces hay quien decía, bueno, esto de la elección de los cargos, de los altos cargos de la Unión Europea, es como un juego de fútbol donde siempre ganan los alemanes. El nuevo Parlamento Europeo, se puede decir, es como el inicio del nuevo ciclo político en la Unión Europea. No solamente el cambio en el Parlamento Europeo, pero también en los cargos más importantes de la Unión Europea. Es un juego sin ninguna duda de nombres, de personajes, de mayor importancia, menor relevancia, a veces, o sea, depende mucho, ¿no? Pero si vemos qué países están detrás de esos nombres. Alemania, Francia, Bélgica y España. Italia como Parlamento Europeo, ¿no? O sea, el Grupo Visegrado Europa Central, yo diría Europa Central y Oriental, la verdad es que se queda un poco sin nombramientos importantes, ¿no? Y es una pena, una tristeza, que refleja también pues, esas divisiones políticas que hemos visto a lo largo de los últimos meses, últimos años, entre los países de Europa Central, Polonia, Hungría, los dos más importantes aquí, y países de Europa Occidental. Entonces, en ese sentido, pues quizás un país que puede ganar un poco más es Eslovaquia, pero ya en los posteriores, se puede decir, sí, posteriores decisiones de puestos un poquitín más bajos, pero igualmente importante. Otro aspecto interesante que vale la pena destacar es la participación histórica de las mujeres en esta nueva conformación parlamentaria, ahora casi del 40%, ¿no?, del 36% que había de presencia de mujeres en la integración anterior, y eso es una buena noticia. Hubo países que sí, si bien la Unión Europea, digamos, para las elecciones del Parlamento Europeo no tienen reglas específicas, cuotas de género que tienen que cumplir en sus listas de candidaturas los países, los partidos. Algunos países, eso más bien lo dejan en el terreno nacional, ¿no?, que cada país lo determine. 11 países en esta ocasión pusieron reglas particulares, cuotas de género para aumentar la participación de las mujeres. Y pues eso se vio reflejado en la integración final. Ahora 40% va a estar conformada por mujeres. La nueva correlación de fuerzas políticas dentro de la Unión Europea deja varias lecciones.
En primera instancia se reafirma la importancia del eje Merkel-Macron como el motor del bloque comunitario, pues serán dos mujeres, la alemana Ursula von der Leyen, que debe ser confirmada por el Parlamento, la primera mujer presidenta de la Comisión Europea y la francesa Christine Lagarde como cabeza del Banco Central Europeo, las que imprimirán el gen duro y proeuropeo del bloque supranacional. Esta fórmula electa se convierte en una noticia entusiasta para el movimiento feminista internacional y de empoderamiento político, pues se consiguen dos altos y muy codiciados cargos de la cúpula europea, de 5 en total. Inclusive en esta nueva legislatura, un 40% de mujeres ocuparán los escaños del Parlamento Europeo tras el 37% de la pasada legislatura, siendo la eurodiputada danesa Kira Marie Peter Hansen, del Partido Verde, la más joven con 21 años. La Europa Central sin Reino Unido, el núcleo duro de la Unión Europea y los criterios de equidad de género se fortalecieron con esta decisión. Para el caso de la presidencia de la comisión, fueron días intensos de negociaciones. Finalmente, las propuestas de los partidos de centro, que sufrieron importantes reveses en las elecciones del Parlamento, no prosperaron, y entonces por eso las negociaciones fueron más duras, ¿no? Quien se perfilaba para ocupar la presidencia de la comisión de los bloques de centro, pues al final no pudo prevalecer, ¿no? Y entonces entra esta nueva propuesta impulsada principalmente por Emmanuel Macron, la nominada para presidir la Comisión Europea, esta ministra de la Defensa alemana, Ursula von der Leyen. Ella no, en las negociaciones entre las cabezas de la Comisión Europea, no obtuvo el respaldo de Angela Merkel, además de que es una de las aliadas más importantes de Merkel dentro de su gabinete. Ha sido la única persona de su gabinete que ha estado con ella desde su primer mandato en el 2005. No ha sido vista como la sucesora natural de Merkel hacia un futuro periodo, y no obtuvo el respaldo de Merkel en las negociaciones. ¿Quién es Ursula von der Leyen? Ursula, pues, ministra de Defensa durante muchos años, la verdad. Durante los últimos 14 años, de hecho, está acompañando a Angela Merkel en sus respectivos gobiernos. Un personaje, se podría decir, muy bien preparado, una mujer extraordinariamente bien preparada. Domina varios idiomas, extraordinaria en sus, digamos, presentaciones públicas, tiene 7 hijos, o sea, supo combinar, se puede decir, la carrera política, pues muy importante, con la vida familiar. Entonces, sí, es una persona que sí, como que escuchándolo, nos dan ganas de conocerla más, de continuar, ¿no? Pero por otra parte, es una persona que ha generado también muchas críticas, ¿no? Muchas críticas porque, siendo ministra de Defensa, se puede decir que no consiguió transformar totalmente a las Fuerzas Armadas alemanas. Entonces, en ese sentido, sus críticos le dicen que la atacan precisamente por ese desempeño, que quizás no es tan alto como se podría esperar. ¿Y las decisiones las tomaron al final? El señor Emmanuel Macron y la señora Angela Merkel, ¿no? Francia y Alemania tomaron las decisiones, borraron casi a los socialdemócratas representados por el español Pedro Sánchez, y entonces la repartición de cargos fue, un poco rara. Si bien los nombramientos pues tienen su lado rescatable, queda también este sabor agridulce por lo que implica la manera en que finalmente se decidió a nombrar los cargos en una Unión Europea acusada por el ciudadano de a pie de antidemocrática, de estar lejos del ciudadano. En el camino de la nueva elección de la cúpula europea se quedaron fuera algunos candidatos importantes y liderazgos. Por ejemplo, Manfred Weber y Franz Timmermans, quienes fueron candidatos que buscaron liderar la Comisión Europea y que no lo lograron. El primero, el presidente del Partido Popular Europeo, y el segundo, un progresista holandés que terminó siendo electo como vicepresidente de la misma Comisión de la Unión Europea.
Dentro de esta nueva correlación de fuerzas políticas dentro de la Unión Europea, vale la pena preguntarse quiénes fueron los países que ganaron o perdieron con la nueva elección de los tomadores de decisiones. En primera instancia, Alemania, Francia, Bélgica, Italia y España fueron los países que se apuntaron un gol con esta nueva elección. El caso de España vale la pena comentarlo porque Pedro Sánchez estuvo presionando todo el tiempo para que el socialista Franz Timmermans pueda presidir los trabajos de la Comisión Europea. Una aspiración que resultó fallida, por lo que en último momento se designó a Josep Borrell como el líder que va a dirigir los destinos de la política exterior y de seguridad común del bloque comunitario. Un poco polémico, él es catalán, pero pues ha sido muy duro en sus expresiones, casi más que el mismo Pedro Sánchez hacia Cataluña, ¿no? Allá, sobre todo hacia el tema independentista, ahora que hay una polémica brutal por los escaños que tienen, los espacios que tienen, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Comín para ingresar al Parlamento Europeo, pero que a pesar de que fueron votados, no los dejan salir para recoger su acreditación. Este asunto ya llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Es una bomba. Y aquí hay que decirlo, si Federica Mogherini, que es la actual representante de la política exterior europea, desde que llegó en 2014, enarboló una causa que fue el tema de Palestina, a Josep Borrell le toca el tema, y hay quien dice, del asunto de Kosovo, ¿no? Este tema que está ahí con Serbia, ¿no? Que por razones claras es algo sumamente incómodo para España. España que no ha reconocido la independencia de Kosovo, porque para España y algunos otros países de la Unión Europea será tanto como aceptar una independencia cuando traen el tema catalán. Vamos a ver un impulso mayor y un poquito una política exterior más agresiva, en el sentido de que, bueno, desde el 2016, con estos, digamos, ataques que ha sufrido la Unión Europea, pero particularmente los países integrantes de la OTAN, de que, ¿no?, deben aportar más a la OTAN. También los líderes europeos están identificando algunos vacíos en liderazgos que antes tenía Estados Unidos, por ejemplo, en el tema del libre comercio, ¿no? Sí vamos a ver un impulso muy importante a un comercio libre, justo, ¿no?, basado en reglas, y son los espacios que ha dejado libres Estados Unidos con este liderazgo que tiene actualmente, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido la Unión Europea va a ser mucho más agresiva en identificar estos espacios, estos vacíos en los liderazgos para poder entrar, ¿no? El principal tema de la política exterior de la Unión Europea es la vecindad. O sea, atender los problemas de la vecindad, porque claro, lo que más preocupa a todos son los vecinos. O sea, si generan problemas, pues hay que buscar soluciones para que se solucione, o sea, buscar soluciones a esos problemas. Entonces, tenemos la vecindad del sur de la Unión Europea. Básicamente, el tema fundamental es la migración y los refugiados. En la parte oriental, la vecindad oriental, tenemos a los vecinos como Rusia, que está teniendo su política, digamos, de expansión y problemas, conflicto incluso con Ucrania, ¿no? Entonces, la vecindad, se puede decir, es como el primer círculo en cuanto a la política exterior de la Unión Europea. Después va todo lo demás, y en ese sentido, pues, las relaciones con los Estados Unidos muy difíciles. Ese partenariado transatlántico que era la base de la política exterior de la Unión Europea durante, pues, muchas décadas se está tambaleando. Y tenemos socios estratégicos en la Unión Europea, entre ellos, pues, está India, está Brasil, está México, está Sudáfrica, bueno, y obviamente China, ¿no? No podemos olvidarnos de China, Japón y Corea del Sur.
A la instauración de la sesión constitutiva del Parlamento Europeo en Estrasburgo le siguieron una serie de eventos turbulentos. Miles de manifestantes catalanes protestaron en las calles por haber excluido a tres líderes que fueron electos eurodiputados y que fueron excluidos. Me estoy refiriendo sobre todo al caso de Charles Puigdemont, quien no viajó ni siquiera a Estrasburgo o a Francia por miedo a ser detenido. Por el otro lado tenemos a los eurodiputados británicos, quienes le dieron la espalda en el pleno del Parlamento cuando se entonaba el himno europeo. Estas fuerzas pro-Brexit que están ansiosas de que se elija ya un líder del Partido Conservador y que se dé la despedida de la primera ministra Theresa May. Y es que en esta Eurocámara, en esta nueva legislatura, se va a dilucidar si Reino Unido sale de la Unión Europea de manera abrupta o con acuerdo. Y por otro lado, vale la pena comentar que todo esto se está llevando a cabo cuando la Unión Europea enfrenta varios desgarros. Además del Brexit, se enfrenta todo el movimiento de los chalecos amarillos, la crisis de migrantes y un total cuestionamiento a la democracia liberal. Definitivamente ya ha quedado claro con la, digamos, las antiguas cabezas de las instituciones europeas, ya no se va a negociar más. Ahora el problema regresa hacia Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ahí los liderazgos en Gran Bretaña, el partido del Brexit, que resultó vencedor en esta elección parlamentaria, que fue vista en Gran Bretaña como un referéndum al Brexit, ¿no? Le confirmamos que los votantes y las votantes británicos sí quieren un acuerdo y quieren salir de la Unión Europea, y en ese sentido fue un rechazo al partido Theresa May, ¿no? Que no ha logrado consumar, digamos, esta salida como se lo pidieron los votantes, ¿no? Por parte de las instituciones europeas ya no habrá más negociación. De hecho, ahora tenemos el Parlamento compuesto de 751 miembros, sí. Entre ellos, pues, los diputados que vienen del Reino Unido, que la verdad es que va a ser una estancia corta, parece, porque de acuerdo con los compromisos que existen entre el Reino Unido y la Unión Europea, hasta el último día de octubre el Reino Unido se queda en la Unión Europea y con eso se quedan esos parlamentarios. Pero en el momento, digamos, ya el 1 de noviembre, deberíamos esperar el Parlamento Europeo sin los diputados del Reino Unido. Ahora bien, en el caso del Reino Unido puede pasar aún de todo. Entonces, ese acuerdo que se hizo algunos meses, pues quizás en unas semanas con el nuevo, digamos, con los nuevos personajes en las posiciones más altas de las instituciones europeas, pues se va a renegociar. El tema del Brexit, bueno, pues le tocará una tarea muy complicada a la Comisión Europea y también el papel que se juegue dentro del Consejo Europeo, los líderes. Ha estado realmente la presidencia del Consejo Europeo, es una suerte de portavoz, porque la voz cantante pues la tienen todos los Estados miembros y algunos pues cantan más fuerte que otros, ¿no? Ya lo vimos incluso en la decisión para la elección de estos cargos, ¿no? Finlandia presidirá los trabajos de la Unión Europea cuando se estrena una nueva legislatura en el Parlamento Europeo. El país que recibió la presidencia semestral en manos de la euroescéptica Viorica Dăncilă de Rumania. La legislatura que comenzó el pasado 2 de julio tiene por delante varios frentes. Completar la arquitectura de la Unión Monetaria a propósito de incluir un fondo de garantía bancario para estabilizar el euro y crear una especie de fondo monetario europeo. Armonizar políticas de asilo frente a los intereses divergentes de los países y dotar de centralidad a la agenda social y climática derivada de las demandas de las familias políticas socialistas y demócratas y el ascenso de los partidos verdes. Sin embargo, en medio de un crecimiento económico desangelado y poco ambicioso, el gran reto de la actual legislatura será reconectar con el ciudadano y afianzar el sentimiento proentusiasta. Si es ratificada la próxima presidenta de la Comisión Europea, que viene de ser ministra de Defensa, ¿no? Pues le tocará impulsar quizá este asunto, ¿no? Cuando hay
muchos frentes abiertos. El tema de Irán, bueno, que ahora está en focos rojos, y los temas que están ahí por delante, ¿no? Los verdes no lograron colarse entre los principales cargos de la Unión Europea, y sin embargo el tema de la lucha contra el cambio climático es un factor muy, pero muy importante, ¿no? Tenemos luego el tema del euro, esta reforma del euro a la que particularmente Angela Merkel se ha resistido, que ha impulsado a alguien como Macron y que quizás se lo facilite su paisana Christine Lagarde, ¿no? Una francesa en el Banco Central Europeo quizá pueda ayudar a esto, aunque es más bien conservadora, ¿no? En cuanto a las instituciones financieras, bueno, tenemos como nominada a Christine Lagarde, otra victoria importante para Macron en esas negociaciones. Sí, es una figura política principal, porque Christine Lagarde no es una técnica económica, ¿no? Ella es más una política. De hecho, su nominación ha causado sorpresa entre muchos analistas. Si bien sí la veían en una posición de liderazgo en las instituciones europeas, yo creo que sí fue una gran sorpresa que la hayan propuesto para el Banco Central Europeo, ¿no? Ella es una figura más política, la hubieran visto en otro espacio. Pero me parece positiva la nominación, ¿no? Y ella es una política, ¿no?, liberal también. Entonces, pues vamos a ver cómo su influencia ahí, cómo juega al final, ¿no?, para la política monetaria europea. En materia de diplomacia y política exterior, la Unión Europea también enfrenta diferentes retos. Contar con una voz única en el concierto de naciones y representar a la Europa diversa, asimétrica y multicultural se convierte en un desafío mayúsculo en las plataformas regionales y multilaterales. Considerando el momentum tan delicado que viven las relaciones internacionales por la ola rearmamentista en el mundo y la guerra comercial provocada por Donald Trump, Europa debe mostrar firmeza y compromiso para diversificar sus relaciones económicas y comerciales. La firma de un tratado de libre comercio entre Bruselas y Japón y la versión más moderna y actualizada del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea, que por cierto se espera entre en vigor en el primer trimestre del año 2020, son muestras evidentes de la necesidad de expandir su campo visual y comercial. En este contexto, México necesita del nodo europeo y asiático para poder contrapesar la furia de Donald Trump, el presidente más poderoso del planeta que ha acorralado a su vecino más débil. Yo pienso que no es mala noticia para México en particular cómo quedó esta configuración. Al final, digamos, hay un pendiente de España hacia América Latina y hacia México, porque la agenda hacia América Latina se la arrebataron los alemanes a España desde hace muchos años. Al fin y al cabo tendríamos una alemana en la Comisión Europea y a un español dirigiendo la política exterior. Y quizá es la oportunidad para que España vuelva a retomar una agenda con América Latina, ¿no? En el caso de Christine Lagarde, bueno, Banco Central Europeo, pero bueno, estuvo ya por nuestro país, parece que despertó más simpatías de las que hubiésemos advertido. Y bueno, presidente del Parlamento Europeo, socialdemócrata, vamos a ver cómo queda también. No solo se reparten las comisiones en esta semana, también las delegaciones. Hay una delegación Unión Europea-México en el Parlamento Europeo y tendremos una reunión parlamentaria a finales de año en Europa. Beata, ¿qué esperar de la modernización del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea y qué implicaciones tendrá la conformación de la nueva Eurocámara? Cuando hablamos de México y sus relaciones comerciales, el tema de la diversificación de esas relaciones comerciales es fundamental, ¿no? Yo lo estoy viendo desde hace ya varios años, observando la situación en México y las relaciones con sus socios principales. Y cada vez que hay una crisis entre México y los Estados Unidos, se empieza a hablar sobre diversificación, la necesidad de diversificar, ¿no? Y aquí pues hay como varios puntos, varias direcciones. Una de ellas es Europa y la Unión Europea. Se puede decir que ya está listo un instrumento
que nos puede ayudar a aumentar ese comercio entre Unión Europea y México y así pues disminuir un poco la dependencia de los Estados Unidos. El año pasado ya se decía que esa actualización del acuerdo global debía estar ratificada a principios de este año. Entonces ya tenemos retraso. Obviamente llegó un nuevo gobierno, siempre pues hay temas de transición del poder, etcétera, se puede entender ese asunto. Se puede decir que ya estamos listos, o sea, las dos partes ya están listas para ya cerrar todos los puntos, pequeños puntos pendientes y ratificar el tratado, la actualización del acuerdo global entre Unión Europea y México a finales de este año. El tema es que ya estamos con el nuevo Parlamento Europeo. Y el nuevo Parlamento Europeo es la institución responsable de ratificar ese documento, ¿no? Entonces veremos cómo va a funcionar ese nuevo Parlamento Europeo, qué temas pueden ser problemáticos para ese nuevo Parlamento Europeo y hasta qué punto se puede decir se pueden cumplir pues, los deadlines actuales para la ratificación o entrada en vigor al menos de la parte comercial de este acuerdo el año próximo. Sí. Que el tratado que tenemos vigente se negoció en 1997, ¿no? Entró en vigor en el 2000. Definitivamente necesitaba esta modernización, ¿no? Hay nuevos capítulos de comercio electrónico para el sector de telecomunicaciones, para el sector de compras gubernamentales que no se tenían previstas en el acuerdo aún vigente y va a ser importante, ¿no? Definitivamente porque Europa es el segundo mercado más importante para México. Muy por detrás Estados Unidos, definitivamente, pero es el segundo más importante, ¿no? Y en ese sentido, sí es un acuerdo importante para México en el sentido de que tenemos que seguir diversificando, viendo a otros lados, ¿no? Teniendo dificultades importantes con nuestro socio comercial más importante y ante la incertidumbre también, porque Estados Unidos tiene elecciones en el 2020, el año que entra. Y todavía el panorama está muy, muy incierto. Entonces, me parece que va a ser importante y seguramente ya lo tendremos firmado para principios del 2020 y ese va a ser un mensaje importante. 2020 va a ser un año fundamental para nuestra política exterior, particularmente por las elecciones de Estados Unidos. Una noticia que sorprendió a la comunidad internacional en el marco de la cumbre del G20 en Osaka fue el acuerdo comercial y económico que se selló entre la Unión Europea y el Mercosur tras 20 años de largas negociaciones. Un mensaje todopoderoso cuando estamos viviendo los estragos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es importante comentar que uno de los principales nudos de negociaciones tan largas y duraderas, si bien residió en el sector agrícola, en últimas fechas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le impuso una fuerte condicionalidad al presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Es decir, el presidente francés se negaría a firmar dicho acuerdo si Jair Bolsonaro decidiera abandonar el acuerdo climático de París que se firmó en el año 2015. Sin embargo, todo este ambiente se ha politizado en los países sudamericanos. El acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, que tiene que ser aprobado por la Eurocámara, pero también ratificado senatorialmente en los diferentes países sudamericanos. Sin embargo, un escenario que se complejiza debido a la celebración de las elecciones de Argentina y Uruguay en la segunda parte de este año del 2019, pero también de Bolivia. Bolivia es un país que también celebra elecciones, pero no forma todavía parte integral del acuerdo porque sus pares sudamericanos todavía no ratifican el acuerdo para que Bolivia sea un miembro de pleno derecho dentro del Mercosur. El tema del Mercosur es un acuerdo que se negoció más o menos en los tiempos en que se empezó a negociar el acuerdo con México a finales de los 90s, pero que se quedó empantanado esta negociación por la complejidad del propio Mercosur, porque el esquema del Mercosur también tiene políticas proteccionistas, lo mismo que la Unión Europea en el tema agrícola. Por eso ahora los franceses dicen no me gusta, ¿no? Había que dar un anuncio. Y lo que se anunció fue que se reavivó, ¿no? Se revivió la negociación. A lo que se llegó fue a un principio de acuerdo.
todavía no se firma, es un principio de acuerdo, y tendrá que concluirse una negociación, y una vez que esté concluida, el Consejo de la Unión Europea autorizará la firma del acuerdo, y luego vendrá una etapa, digamos, una inicial que tiene que ver solo con el comercio, la aprobación del Parlamento Europeo, pero del lado del Mercosur son 4 parlamentos. Y luego vendrá la aprobación de los 27 o 28 parlamentos nacionales de la Unión Europea. No cabe duda que la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea es un tema que se puede politizar muy fácilmente. Por los temas internos de los países involucrados, digamos, de la parte latinoamericana, sobre todo Argentina, pero también por los temas internos de los países de la Unión Europea. O sea, Francia es uno de los principales opositores a este tratado entre Mercosur y la Unión Europea, considerando que es una amenaza para los agricultores franceses. Y yo creo que en el Parlamento Europeo, donde tenemos una representación muy amplia, por ejemplo, de extrema derecha francesa también, vamos a tener unos debates muy fuertes sobre el tema de Mercosur y la ratificación de este tratado, que tardarán un poco, obviamente, ese proceso de ratificación, y puede que incluso no llegue a finalizarse precisamente. Si suponemos el caso de Argentina, hay cambio en Argentina y el futuro gobierno, el futuro presidente no tiene interés, pues ya se acabó ahí el asunto de Mercosur. Sería una pena realmente que eso pasara, porque la negociación entre Mercosur y la Unión Europea son 20 años de trabajo. Sí, va a ser interesante, particularmente los procesos de ratificación en los países sudamericanos, ¿no? Ahí hay resistencias, particularmente yo veo en Argentina. El kirchnerismo han sido de los principales opositores a este nuevo acuerdo, ¿no? Pero yo creo que al final va a pasar la ratificación sin problema, va a haber algunas resistencias, y sí es una victoria importante para los mercados sudamericanos, ¿no? Este acuerdo, principalmente, una de las provisiones más importantes es respecto al sector automotriz, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver una mayor competencia en los mercados sudamericanos, particularmente que el brasileño, que es el más grande, ¿no? Y ahí es un tema interesante para México, ¿no? Porque México es el segundo proveedor de autos en Brasil, ¿no? El segundo más importante después de Argentina. Después del 2016, de la elección de Donald Trump, le metieron el acelerador a esa negociación, ¿no? Como te comentaba, con un claro mensaje a favor del libre comercio, del comercio justo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les recordamos, como siempre, que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.